Señor, abre mis labios. Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Fidelidad por todas las edades. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Dieron muerte al Heredero, son las fieles de luz, reina Dios desde el Exclamó Jesús, siento en mi alma angustias de muerte. No guardo aquí y velad conmigo. Oh,
De este mundo, ahora y siempre.
Jesús, caudillo y consumador de la fe, sufrió con toda constancia la cruz, pasando por encima de su ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Yo, como cordero manso, llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que contra mí planeaban. Talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor de los ejércitos, juzgas rectamente, escudriñas las entrañas y el corazón. Veré tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. De entre toda raza, lengua, pueblo y nación. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Padre justo, si es verdad que tú nos has conocido, yo sí te conozco y sé que tú me has enviado. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham.
Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y digámosle: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu Iglesia a la Pascua eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que, elevado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que, clavado en la cruz, perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros, pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra naturaleza y con la fuerza de la pasión de tu Hijo, levanta nuestra esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. De pie con dolor, María.
ruega por nosotros, Virgen dolorosísima. Oremos. Oh Dios, en cuya pasión fue traspasada de dolor el alma dulcísima de la gloriosa Virgen y Madre María, según la profecía de Simeón, concede propicio que después de venerar su transfixión y sus dolores, por los gloriosos méritos, suplicase intercesión de todos los santos fieles en acompañarle junto a la cruz, consigamos el efecto feliz de tu pasión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero, esté siempre con ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside la misa el venerable Cabildo de Guadalupe, encomendándonos juntos al Señor Dios y a nuestra Madre Santísima, por todos ustedes, visitantes, peregrinos, por todos los aquí presentes, por el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano, por los bienhechores vivos y difuntos. También en esta misa de hoy presentamos la acción de gracias por el cumpleaños de Marta Patricia Martínez Garduño. Muchas felicidades. Dios le conceda vida, bienestar por muchos años. Felicidades. Así pues, hermanos,
Dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia. No titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Adversarios tropiezan y caen.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ahí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces, Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Muy estimados hermanos, hermanas, estamos ya a las puertas de la Semana Santa y para esto, bueno, preguntarnos cómo nos hemos preparado durante la Cuaresma. ¿Hemos hecho una buena confesión, obras de caridad, e incrementado realmente nuestra oración? Sabemos que de la Semana Santa lo más grande está reservado para el jueves, viernes y sábado santos. Pero esto no significa que estos primeros días de la Semana Mayor carezcan de importancia. Estos tres primeros días, lunes, martes y miércoles santos, son días de una gran catequesis sobre Jesucristo. En estos días se nos va conduciendo y preparando especialmente para mirar más detalladamente, profundamente a Jesucristo y descubrir, hermanos, apreciar la radicalidad del gran amor de Jesucristo, nuestro Señor. Y así escuchamos la primera lectura. En este primer día de la Semana Santa, la gran recomendación, la primera recomendación que ha de guiarnos durante la Semana Santa,
y como dice, miren a mi siervo. Es el libro del profeta Isaías. Y ahí encontramos cuatro magníficos poemas llamados Cánticos del Señor, que son las más bellas profecías sobre Jesucristo y presentan al Mesías de un modo muy especial, no como un Mesías guerrero, exterminador, lleno de fuerza, sino más bien a un Mesías pobre, humilde, manso y hasta perseguido. Pero eso sí, salva a su pueblo con su muerte. Es el perfecto siervo de Dios. Pues hoy escuchamos el primer cántico del siervo. Y desde el inicio proclama fuertemente diciéndonos, miren a mi siervo. Nos llama la atención, miren, miren a mi siervo. No gritará, ni alzará el tono, no aplastará la caña quebrada, ni apagará la mecha mortecina. Son imágenes de Jesús, imágenes de su bondad, de su delicadeza total para todos los demás. Y para mirar al siervo, como nos dice hoy la primera lectura, ¿qué mejor lugar lo tenemos? Claramente en los santos evangelios. Hoy el Evangelio de San Juan nos coloca con Jesucristo en un lugar muy querido por Él, en Betania, en casa de sus amigos Marta, María y Lázaro. Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Y esta escena sucede, hermanos, como dice el mismo Evangelio, a 6 días antes de la Pascua. Y con esta expresión nos conecta con la pasión de Jesús, que ya está por comenzar. Ya está la cuenta regresiva para la muerte de Jesucristo nuestro Señor. 6 días antes de Pascua, dice el Evangelio. Y aquí también nosotros estamos en una condición de tiempo parecida. Hoy, Lunes Santo, y en pocos días celebraremos sacramentalmente la Pascua de Jesucristo. En el Evangelio, hermanos, vemos a Jesucristo en Betania, profundamente conmovido y conmocionado por el gran contraste que encuentra allí, un contraste dramático. Por una parte, sus amigos, que lo han sabido mirar, atender, lo reciben, lo atienden y le ofrecen lo mejor, ese perfume caro con el que María unge los pies y los enjuga con su cabellera. Y por otra parte, la cerrazón, la crítica, el reproche del por qué se desperdicia ese perfume costoso. Y aparte también afuera, los otros que ya tenían planeado eliminar a Jesucristo. Así, hermanos, nosotros escuchamos este Lunes Santo como antesala de la Semana Santa esta indicación. Miren a mi siervo, miren a mi siervo, miren, que esta sea la tónica para esta Semana Santa, que no nos desvíe, que no nos distraiga otra cosa. Miren a Jesús, miremos al Señor. Se trata nada menos que del verdadero servidor de Dios, del que cumplió completamente la voluntad de Dios. Se trata del verdadero Dios por quien se vive. Así, María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, nos invita también a que miremos y conozcamos a su Hijo Jesucristo. Ella nos lo revela. Ella quiere que nos dirijamos hacia Él, a Jesucristo.
Cuando María Santísima de Guadalupe le dice al humilde Juan Diego, como dice, sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy en verdad la perfecta siempre Virgen Santa María, que tengo el honor y la dicha de ser madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la mediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, dice María Santísima de Guadalupe, mucho quiero, mucho deseo que aquí me levante en mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo entregaré a las gentes, a Él que es mi amor persona, a Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. Palabras importantísimas, bellas, de María Santísima. Como buena madre que es, no se queda con nada. Quiere que al contemplarla a ella, también contemplemos a su Hijo Jesús, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. La Virgen de Guadalupe quiere darnos a su Hijo en todo su amor, en su mirada compasiva. Además de sus benditas palabras, hermanos, aquí, en su imagen, hermanos, tenemos, por ejemplo, ponemos tres elementos que quisiera resaltar, que indican que ella es verdadera madre. Primero, primer detalle, en su abdomen se observa ligeramente aumentado, pues está encinta. Ella nos trae en su vientre al Salvador, al Dios con nosotros. De ella nacerá Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Segundo, el cinto o moño negro que aparece arriba de su vientre, símbolo que utilizaban las doncellas aztecas para indicar su estado de embarazo. Y tercero, la flor de cuatro pétalos sobre su vestido, a la altura de su vientre, la flor Nahuiolín, es el símbolo principal en la imagen, que representa la presencia de Dios, la plenitud, el centro del tiempo y del espacio. Y esta flor marca precisamente el lugar donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo, en el vientre inmaculado de su madre, de María Santísima. De hecho, vemos también cómo la Santísima Virgen de Guadalupe tiene su cabeza inclinada, como en dirección a su vientre, también sus manos juntas, en señal de adoración al Hijo de Dios que lleva en su seno. Así pues, hermanos, verdaderamente ella, María de Guadalupe, nos conduce hacia Jesucristo, nos lo presenta, nos lo revela. Por eso ella también nos dice que miremos al Señor. Nos enseña que debemos amarle y adorarle, pero sobre todo que Él debe ser el centro de toda nuestra vida. Hermanos, en esta Semana Santa dirijamos nuestra mirada a ella, a nuestra Madre de Guadalupe, para ofrecerle sinceramente un corazón limpio, renovado y bien dispuesto. También para mirar y acompañar a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, especialmente en estos días santos. Abramos completamente, ampliamente nuestros ojos, abramos nuestro corazón para hacer caso al mandato que hoy nos da el Señor, que dice, miren a mi siervo, y así seguramente, seguramente experimentaremos la salvación que Jesús nos trae.
Así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. En estos días de la pasión del Señor, recordando a Cristo, que en los días de su vida mortal, con fuertes voces y lágrimas, presentó oraciones y súplicas al Padre, oremos también nosotros por todos los hombres y respondamos a cada petición. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por la Iglesia, para que el Redentor del mundo, que se ofreció a la muerte por su rebaño, la libre de todo mal. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, para que el Redentor del mundo, que oró con fuertes voces y lágrimas en la cruz, interceda ante el Padre por ellos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que se sienten agobiados por las propias culpas, para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz la angustia y la tristeza, venga en su auxilio y les infunda confianza en su perdón. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, que recordamos con veneración la cruz, para que el Redentor del mundo nos reanime con la fuerza de su resurrección. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestra hermana Marta Patricia Martínez Garduño, en acción de gracias por su cumpleaños, para que Dios le dé la fortaleza y la gracia y perseverar en el amor a la Virgen de Guadalupe. Oremos. Te rogamos, Señor. También oramos por el señor Cardenal Ernesto Corripio Ahumada, quien fuera arzobispo de la Ciudad de México. Hoy se cumple su noveno aniversario de fallecimiento. Que el Señor le conceda la vida eterna, el premio de todas las obras buenas que ha realizado en esta vida. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Que llegue a tu presencia, Padre, la oración de los que te invocan. Y ya que la pasión de tu Hijo nos has manifestado tu amor, haz que también lo experimentemos al ver escuchadas nuestras oraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que estamos celebrando, y ya que en tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para desechar nuestros falsos criterios, concédenos que nos ayuden a producir verdaderos frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tus alabanzas. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos, aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Norberto. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, con el humilde San Juan Diego y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, con el señor Cardenal Ernesto Corripio Ahumada, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la confianza que Cristo nos dio, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados. Digamos pues, llenos de fe y confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en esta comunión, en este banquete del Señor. Que vengas a casa, palabra tuya basta. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, que tu protección socorra a los humildes y asista continuamente a quienes confían en tu misericordia, para que se preparen a celebrar las fiestas pascuales, no solo con acciones corporales, sino sobre todo con pureza de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor.
Tenemos una invitación interesante, importante. Vamos a escuchar. De parte del Venerable Cabildo, le recuerdo que este miércoles es día 12 de este mes y como todo día 12 tenemos el Rosario del Amor Guadalupano. Los esperamos a todos a las 7 de la noche en la explanada del Bautisterio. Este miércoles 12 a las 7 de la noche, y si no pueden venir físicamente a través de internet o tal vez ahí en sus hogares rezar el Rosario, lo vamos a dedicar por todos nuestros hermanos que están sufriendo estas situaciones de la naturaleza en Colombia, en Perú, en Argentina y en otras partes. Asimismo, nos unimos a las intenciones del Santo Padre Francisco. Este miércoles a las 7 los esperamos. Que Dios los bendiga mucho. Gracias, Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Tienen hambre y sed.